esta ocasión me dirigí hacia la comunidad, el asentamiento civil en el cual no se permitían actos hostiles, con el fin de reunirme con mi grupo y las demás unidades de cascos azules, para así iniciar la operación de desmilitarización de un campamento Chedaki, los cuales habían secuestrado horas antes al capitán del MI5. Buenas tardes, chicos. Teniente General Said Herrad, del Batallón Sagrado. Mucho gusto, Said. ¿Cómo va el día? Es usted el que me ha robado la boina, ¿verdad? No, no, es... es el Mundrake. Es mi compañero, esta es la que me dio usted en el encuentro que tuvimos. Ah, vale. A ver, miembros de la ONU, por favor, proceder e ir detrás de la casa, por favor, siga. Bien, les pido que por favor, Batallón Sagrado a mi derecha, MI5 a mi izquierda, por favor. Bien, caballeros. Agradezco el tiempo y su colaboración y su presencia en este día. El día de hoy, hace 3 horas, mi persona y 2 miembros más de mi unidad fuimos víctimas de un secuestro por parte de un grupo Chedaki. Haciendo un conteo rápido, ellos eran más o menos unos 6 miembros, más o menos. El motivo de su secuestro, buscaban a una unidad ONU que les había llamado terroristas. Ellos alegan y dicen de no serlo y que esto les disgusta mucho. Fue por eso que se acercaron al ayuntamiento en Chernobyl y no se les ocurrió mejor idea, aunque yo diría peor, que secuestrarme, y teniéndome a mí bajo secuestro, pues obviamente... ¿Sí, caballero? Disculpa, amigo, ¿te puedo ayudar? No. ¿Te puedo ayudar? Pensé que era charla pública, muchachos. Disculpen. Bien. Como les decía, al tenerme a mí bajo secuestro, estos caballeros querían sacar información, querían saber qué unidad es la que viene hablando de esa forma de ellos, pero obviamente no obtuvieron nada. No estoy al tanto de que una unidad de la ONU se haya expresado de esa forma, aunque lo apoyaría en todo sentido, está claro. Su actuar fue bastante hostil, obviamente me secuestraron, tuve un interrogatorio sin así quererlo, y es por eso que estamos reunidos el día de hoy. Vamos a ir tras ellos, vamos a ir a su búsqueda. Los puntos a tocar.
vamos a ir a hacer un desarme, a buscar al líder de estos, a tomarle y llevarle con nosotros. No quiero muertes, al menos no es nuestro ideal. Trabajemos organizadamente, cautelosamente, y por favor les pido que de esta vez me dejen a mí a cargo de esta misión. Entiendo que cada unidad tiene un líder, pero le pido a ese líder que colabore en este sentido, ya que no quiero que alguno de tus hombres ni de aquí cometa algún asesinato o algo sin la necesidad de este. Queremos probar un punto. Queremos que esta gente entienda que con nosotros no se juega. Que por un dime y direte no vas a venir a secuestrar a alguien de la ONU. Yo voy tras una cabeza. Y si es encontrada, es la cabeza que será llevada hasta Cherno. Y en Cherno se le juzgará por diferentes delitos. ¿Está eso claro? ¿Estamos entendidos en eso? Sí, sí, claro. Entendido, señor. Bien. Mi coronel Edmund tiene coordenadas de posiblemente la base de estos sujetos. Tenemos entendido y bueno, esperamos que hayan decidido ir para allá, porque es hacia donde nosotros nos dirigimos, pero con cautela. No quiero que la vida de ninguno de estos miembros que nos encontramos aquí presentes esté bajo riesgo, ya que nosotros valoramos la vida de cada uno de nuestros compañeros, quizá ellos no. Estar atentos, que de todo puede pasar en el día de hoy. Edmund, tú liderarás el camino, ya que tú tienes las coordenadas respectivas. Esperamos a tu orden para empezar el movimiento. Ya tenéis comida. Perfecto. Bien. Edmund. Dime. Vale, el MI5 partimos. Que el comando Wolf vaya con el batallón sagrado, ¿vale? Wolf que vaya con el batallón sagrado, muy bien. Sí. Lo comunicaré ahora. Nosotros vamos partiendo y vamos comunicándonos vía radio, ¿vale? Encendemos, vale, nos comunicamos vía radio, vale, perfecto. Bien. Vale, MI5, partimos. Por cierto, un segundo, Locke. Sí. Toma, creo que esto te viene bien. Vale, chicos, como ha dicho aquí el capitán Wilson, os unís al batallón sagrado y os vais todos juntos, ¿vale? Y os ya sabéis la ruta. Perdón, a los Wolf. Os unís a los Wolf y vais todos en unidad, ¿de acuerdo? Coordinados. Perfecto. De la mejor forma posible, no estéis agrupados. Perfecto. Para hacer un blanco menos difícil, ¿de acuerdo? Nosotros iniciamos, vale, el camino, ¿de acuerdo? Venga, mucha suerte. Okay, suerte, chicos. Igualmente. Sí, se lo dio la conferencia. No, ahora mismo no veo nada. Os cuento, cuando estéis en el cruce que podéis desviar hacia la derecha, estaremos más o menos a la misma altura. Nosotros estamos en el granero que hay justo abajo de... a la derecha de la carretera que sube hacia Vibor. Ok. Revisar la zona, okay. Chicos, donde estéis, que okay. Esté la... Sí, sí, ahora mismo estoy ahora mismo observando y no veo mucho movimiento. Okay. Voy a moverme de posición. Vale,
Pregunta, ¿estáis donde, en, como si en una colina? Pichina, yo creo que estamos, ¿no, Anthony? ¿Cómo, cómo? Pichina, donde estamos, ¿no? No, no, estamos en Víbor. En el granero, donde, en el punto que está en la carretera que pone Batallón Sagrado, el punto anterior, justo en el granero que está arriba. Tengo... ¿Vuestros hombres se están moviendo por la colina? No, 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 estamos en un granero, no. Pues acabamos de ver a dos. ¿Qué lugar? ¿Colina de...? Es a nuestra derecha. No sé desde vuestra posición cuál es. He visto dos y he pensado que erais vosotros. No, vale, estamos todos dentro. Mira, nosotros estamos desde la zona noroeste. O sea, cuando hacia donde miramos. Vale. Nosotros miramos. Como yo he visto a dos sujetos bajar corriendo. Nosotros miramos hacia el noroeste también. Tenemos ahora mismo justo enfrente a la fábrica de Víbor, donde supuestamente está el campamento. Sí. Vale. En esa esquina va a relojar Ancho. ¿Veis el edificio que tiene el techo verde? Con las paredes blancas, que es el de piano, casa piano. A ver. No. No. Claro, vale. En cuanto relogue el compañero, ir acercándoos poco a poco. Vale. Os recomiendo, ¿vale? Que algún francotirador, si lo tenéis, que esté con el punto alto. Yo me quedo. Porque hemos visto desde el norte viniendo a dos personas. No pueden ser más. O sea que ojito, ¿de acuerdo? Vale, vale. Okay. No, no hemos podido ver si eran militares o no. Por eso preguntaba si erais vosotros. Pregunta, ¿esto ya es una roja ya? Creo que sí. Cuando pasamos triangular, ¿no? Un poquito más. Sí. No, todo esto, esto era. Ah, me ha visto un zombie. Amarillo. Sí, amarillo, es todo amarilla. Vale, sí, vale. Amarilla. Creo que estamos en el, justo en el borde. Le digo porque no creo que se fueran atrevidos a poner bases en la zona roja porque los quiebran. Sí, no, Vigo sigue siendo amarilla, aunque parte entra dentro de lo rojo. Ay, recuerden todos, por favor, la... la forma de saludarnos para identificarnos, que si no veis el casco azul o por lo que sea. Vale, vale. ¿La forma de salir es? Una forma. Una fuerza. Una fuerza. Perdón. Una fuerza. Hostia. Uno, el que da el alto, dice una fuerza y el otro tiene que responder un propósito. Así sabremos que somos nosotros. Perfecto. Para que lo sepáis y se lo diréis a los compañeros que no estén ahora. Vale, estoy viendo gente alrededor de la fábrica, ¿eh? Confirmo movimiento. Sí, tenemos gente alrededor de la fábrica, un tango. Reviso fábrica. Justo por donde están los contenedores rojos. Vale, de eso tengo visión dentro del galpón. ¿Podéis decir cuántos son? Yo he visto ahora mismo un tango. Confirmo movimiento, sigue dirección Cabanino. Sí, lo veo, lo veo. Están cubriendo la zona, ¿eh? Porque no se mueve. Ahí va ya. Saliendo por el portón, va saliendo por el portón uno, sale uno. Veo, veo. Vale, un segundo. A la hora de hacer el asalto, ¿quiénes vamos a estar fuera? ¿Otros estarán dentro? ¿Cómo lo hacemos eso? Que un par por lo menos cubra, no entréis todos. Vale. Que un par por lo menos cubran desde lejos. Un par de francotiradores por lo menos. Vale. Y que cubran también por si nos vienen desde otra zona. Ir despacio, nosotros vamos totalmente tumbados. Vamos. Se te dio por el juego Edmund también. Vale, chicos, vamos avanzando. ¿Ya? ¿Sí? Busco recomposición para el franco. Reina.
Confirma tu posición cuando te posiciones y a ver si podéis darnos posición. Cuidado, que iba saliendo uno por... Sí, y de agachados. Iba saliendo uno por portón, así que atentos. Pues los pueden ver. Ojo con las ventanas. Sí, sí. Tener cuidado a ver si hay francotiradores. Ir mirando los lados, por favor. Luke está muteado, ¿no? No, te escucho, ¿eh? Ah, escuchas, vale. Sí, sí, sí. Vamos a intentar, a no ser que sea necesario, no hablar por el juego más ahora que nos arribamos. Claro. Mira, mira, Malrat. Dime. Yo me voy a colocar a la derecha. Ahí hay unos pinos verdes. ¿Los ves? Que están a la altura mirando de frente a la fábrica. ¿Dónde estáis los demás? Sí. Y ahí me voy a colocar yo. Okay. A ver, nosotros estamos llegando a la casa Tiana. Perdón, Luke. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estás, Malrat y compañía? ¿Dónde estáis? Estamos agachados, yendo lentamente. Ah, vale, que vais tumbados. Sí. Vale, vale. Yo voy... Es que aquí hay una arbolada, de aquí podemos avanzar porque de aquí dudo mucho que nos vean. Hasta llegar hasta ahí. Vale, vale. Recuerden que controlar la respiración para que no los delates al sensor. Yo voy al bosque ese de frente. La morfina, si os enchufáis una, en 2 minutos de respiración. Vale. Es mejor los painkillers, ¿eh? Es mejor los analgésicos para eso. Sí, no tengo. Ah, eso también. ¿Estáis en la casa de la nuestra izquierda? La que entra por la parte de Pustoska, no. No, desde Triangulo. A ver, somos 4 tíos tumbados con cascos azules. En mitad de la hierba, o sea, no tendríais que... A ver, ahí lo veo avanzando el batallón sagrado. Lo veo avanzando. Vale, volvemos un segundo aquí a recuperarnos un poco. Los cubro. Yo sigo avanzando. Que se recuperen, sigo avanzando. Recuperar aire y cuando acabemos... Seguimos. Eso, cuando acaben, me avisan. Antonio, ¿dónde estás tú? Hemos avanzado por la arbolada, dejando la arbolada a la derecha. Acordaos de la señal y de nada de fuego, amigo, ¿eh? Entramos a una incursión de arriba a las manos, ¿no? Sí, 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 pero me refiero, sí. Cuidado, o sea, mirad que llevemos casco azul y demás, no metáis tiros ahí a saco. Sí, sí, vamos a intentar evitar disparos. También nos queremos vivos. Cuando empecemos a resoplar, retrocedo, tío. ¿A qué altura más o menos? Estoy al final de la arbolada. ¿Habéis pasado el río? Sí. Acabamos de pasar el río ahora. Pues sí, podéis ir de cunclilla ya, ¿eh? De aquí tengo toda la visión. ¿Aquí me ves? No, venid, venid, por aquí no hay problema de visión. No, no veo movimiento a la fábrica. Después de los edificios es su base. Vale, chicos. Los que no estéis en llano, claro, si respirar. Llevamos el paso los cuatro a la vez, que lo sepáis. Sincronizados. Joder. Si alguien me ve movimiento, que avise, por favor. Vale, avanzamos hacia la siguiente arbolada que tenemos ahí enfrente. Tenemos podrido a las 9. A las 10, perdón. Llevo yo silenciador en la pistola. Sí, pues sí, así es para que un silenciador no delata. Sí, no, hay que evitar, hay que evitar ese tipo de...
Mira hacia la derecha. Tengo la fábrica de nueva visión y no hay movimiento por fuera. Quizás han ido a descansar, los pillamos durmiendo. Hombre, vimos dos gente correr, así que... Sí, yo vi dos. Tienen que estar dentro, en su zona, moviendo cosas y haciendo. Puede ser. Porque seguimos en bragas. Hay un poderío dentro de la fábrica. Vale, chicos, pausa. Así que cuidado con ese podrido, no lo vaya a delatar el podrido. Estamos viendo el podrido. ¿A cuánto estáis de la fábrica, más o menos? Justo al lado de la casa piano. Vale, avanzamos. No veo al batallón sobre, no debe haber avanzado. A ver. ¿Hay tres podridos o no? Ahí veo el batallón sobre, ahí veo el batallón subiendo. Ojito que hay tres podridos a la izquierda. Ok. Vamos a ver si de aquí entre medias de estas casas se puede entrar. El casco azul, el primero lo veo. ¿A mí? Marrats, te veo, no, el Marrats. Lo veo subiendo. Venga. Oh, qué lag, qué lag. Vaya lagazo me ha dado. Cuidado que por ahí hay un podrido. Tumbaros, chicos. No los vaya a ver eso. Vale, de aquí avanzamos ya. Tumbados. Vemos caseta. Espera, Anthony. Esperen un poco, me muevo un poco yo para tenerlo en mejor visión. Tenemos que entrar al frente. Una pausa que se nos oye mucho. Arriba hay una caseta. Sí, hay tres o cuatro. Hay bastantes casetas. Yo no veo a nadie en toda la parte. Yo estoy en el árbol rojo grande en medio. Venga, avanzamos. Lo veo. Bien, capitán, ¿nos agachamos para avanzar? ¿Habéis disparado? Sí, hemos oído un tiro, bastante lejos, pero... ¿Lo fuisteis vosotros? No. Más al norte, ¿no? Quizás son ellos que vienen para acá. Sí, ¿no? Sí. Y más lejos. ¿El tirador está solo? ¿El tirador? El tirador, que está con nosotros. Yo sí estoy solo. Muy mal. Tendréis que ser dos, para que cubre el que está disparando. ¿Tenéis más rondos que hace bloques? Estoy bien posicionado, tranquilo. No me van a ver. Ahí no iba ya. Digan, vamos con la champa. A la izquierda. Ah, vale. Me muevo con el alfeno. Espera, mantener posición hasta que lleguemos. Vale, tenemos la fábrica a 20 metros. Los veo avanzando. ¿Por qué van a entrar? ¿Por qué portón? Champas. Ellos dos por chapas, nosotros un poco más atrás. Vale. Tenemos un podrido allá al frente a sus... Tres, capitán. A tu espalda. Sí, al salir tendréis a uno. Oigo, he oído fuerza. Yo. ¿Has sido tú? Sí. De ahí donde están ustedes, donde estoy yo, son 600 metros. Pero nosotros estamos en chapas del puerto de Silvio. Voy a entrar a la fábrica. ¿Entráis? Con cuidado, con nota que no entre. Entre con batallón sagrado. Hay que tratar de tener la lugar de la fábrica odiada. A ver, la fábrica vale. No parece que haya nadie. A su base, como he dicho, son las tiendas. Sí. Estamos entrando a una semifábrica que está aquí. No, pero no entres. Vamos por fuera. Es mejor no jugarnos. Vale. Ventanas y si hay algo. Vale, pues si se van por ahí, no les voy a poder seguir viendo la recuperación, ¿eh? Intenta cubrir. Por fuera. Por fuera y la zona que. Sí. En una posición en la que puedas ver las grandes. O sea, los emplazamientos donde tienen las tiendas.
Yo estoy en la parte que da a la fábrica para vivos. Veo tres podridos. ¿Y los demás compañeros dónde están? Veo una puerta verde. Tenemos altura sí. De contenedor, más o menos. Si hay podridos, contenedores no rojos. Hay movimiento cerca. Vale, nosotros de los contenedores estamos a la derecha del edificio de la fábrica esa, ¿vale? Ahí los veo ustedes arrastrándose, ¿no? No. No, serán... Nosotros sí, batallón sagrado. Buah, 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 buah. Eso es. Están intentando alejarnos, tío. Yo no escucho disparos. Yo creo que están en internacional, ¿eh? Yo escucho. Están de las charlas sí, a la derecha. ¿Qué hacemos? ¿Entramos a la fábrica? Si no, vamos a posarnos dentro y esperamos que lleguen, si van a venir. Sí, pero estará cerrado, seguro. No creo, si andan por aquí, debe estar abierto. ¿Qué hacemos? ¿Dónde irían los otros, compañeros? Nosotros tenemos un zombie aquí saliendo de la chapa. Coronel, si seguimos por ese camino, no vamos a enfrentar a los podridos. El paso más fácil para evitarlo es pasar dentro de la fábrica, usar la fábrica por dentro. Por dentro, vamos. Intentaba buscar una forma de atraer a la persona para matarlo con la espada al zombie que los compañeros pudiesen salir, pero no veo. Se les evita gritar. Vale, estamos dentro de la fábrica. Vale, vamos, entramos. Por la otra parte nosotros. Podrido. Vale, nada, no me ha visto. ¿No hay movimiento dentro? Vale, veo una de las tiendas que cierran. Yo igual, estoy en la fuente. Intentando comunicarse conmigo. Me dice compañero. Me subo al techo del edificio que está a la derecha no, hacia vivo. No le digas nada, ¿eh? Entendido. Ahí veo un casco azul. Sí, fui yo. Si está en el techo, soy yo. Son dos cascos azules en el techo. Sí, yo también. Uno está tumbado y yo de pie, que me he puesto semisentado para cubrir otras partes. ¿En el techo de las carpas están? Negan, ¿dónde estás tú? ¿Me ves? Vale, si quieres ven por aquí, porque ahí no estás muy seguro que digamos. Cerramos aquí la puerta y vamos por aquí por la ventana. Vale, voy agachado. Por detrás. Vale, tengo visual del. Tengo visual. Ya, que él está comunicando visión. Tengo visual del tango.